Hola, ¿cómo están? Ahora, queridos amigos, vamos a preparar una cajita. Se acercan días muy especiales, Día de la Navidad, Año Nuevo, y también para un cumpleaños, para un aniversario. Para muchas ocasiones nosotros podemos necesitar una cajita para hacer nuestros regalos. Vamos a preparar esta cajita, que es muy práctica, miren. Yo acá le puse algodón y le puse mi regalito. Y luego lo cerré para entregarle a la persona que va dirigido. Miren, y le puse un listoncito cuyo tutorial también lo tenemos. Este listón lo he preparado con un tenedor. Ahora, ¿qué necesitamos? Yo en primer lugar quería indicarles las medidas del cartón. La cartulina son 7 centímetros, 21 centímetros, 21, 7. Luego separamos en tres partes, 7, 7, 7. Los primeros dos a la mitad, 3.5, 3.5. Igual el primer cuadrado a la mitad, 3.5, 3.5. Las rayitas que vemos acá son los huequitos que vamos a hacer para pasar la cinta. ¿Qué necesitamos? Yo ya he cortado mi cartulina dos pedazos iguales, ¿no? 7, 21. 7, 21. Por la parte interior ya he marcado yo. He marcado, como dice acá, 7, 7, 7. El primer cuadrado a la mitad, 3.5, 3.5. 3.5, 3.5. Igual acá. Nosotros vamos a trabajar de la siguiente forma. Con la regla vamos a dar el doblez hacia adelante, ¿no? El primer doblez. El segundo doblez, el siguiente, y el siguiente doblez. Igualmente hacemos con la otra, con el otro, la otra pieza de cartón. Con la regla es que vamos a doblar. Luego acá, con la regla es muy fácil doblarlo. Esto es 7. Entonces 3, 5, 3, 5. 7, perdón, 3, 5 y 3, 5. Entonces ya tenemos los dos cartoncitos de esta forma, ¿verdad? Para poner la cinta, vamos a utilizar la tijera. En el segundo rectángulo del primer cuadrado, vamos a hacer como un ojalito, así, para pasar la cinta. A 1 centímetro aproximadamente. Acá hacemos otro. Acá hacemos otro y otro. Tengan presente, amigos, que es en el segundo, ¿ya? Porque vamos a doblar y por acá pasa la cinta. Al siguiente también le vamos a hacer los ojalitos con la tijera, con mucho cuidado, ¿ya? Por favor. Ahí. Acá. Acá. Y el último. Ahora a las puntas le voy a dar un redondeo. Así. Cada punta la vuelvo redondeada.
hacemos igual. Podemos utilizar en diferentes diseños, vienen las cartulinas, ¿no? Y se pueden armar bonitos, bonitas cajitas para nuestros regalos. Ya, está perfecto. Ya hicimos los redondeos. Ahora voy a pegar. Puedo utilizar la goma o también la silicona. Voy a echarle acá la goma. Y pego de esta forma. Ya. Ahí está. Quedó bien pegadito. Siempre marcamos los dobles. Ahora vamos a necesitar esta cinta. Como los ojalillos son delgaditos, yo puedo partir acá. ¿Ya? Y voy a medir 30 centímetros. O 40, bueno. De 30 a 40, ¿ya? Esta regla es de 30 centímetros. 30. Y un poquito más le doy, ¿ya? A 40. Y corto. ¿Qué voy a hacer ahora? Por los ojalillos voy a meter la cinta. La cinta, ¿no? Por acá. Luego saco por hacia adentro, luego como si estuviera dándole una costura. Luego al siguiente. A veces no se puede, entonces lo empujamos. Luego al siguiente, como si estuviéramos cosiendo. Así. Así. Vamos avanzando la cinta como si estuviéramos cosiendo la cajita. Prácticamente la estamos cosiendo, ¿no? Estamos asegurando. Luego acá tengo la última, la penúltima. Asegurado las cuatro. Si deseamos, lo podemos asegurar por dentro, pero podemos hacerle una salida acá. Sale por acá. Acá. Y
nos encontramos con las cuatro así. Mire, le hacemos un nudo. Lo enrulamos con la tijera, quedando la cinta graciosa, así. Y acá, así tenemos. Luego, por acá quedó nuestra cajita y le podemos colocar un listoncito en la parte superior. Es así como queda nuestra cajita de regalo. Es fácil, amigos, miren, y vamos a presentar nuestro regalito de una forma muy simpática. Para abrirla también es muy fácil, y ponemos algodón y nuestro regalito. ¿Les gustó, amigos? Si les ha gustado, les voy a agradecer, me regalen su me gusta, suscríbanse a mi canal. Hay muchas novedades. Pronto colocaré unos adornos reciclados hermosos, muy hermosos. Muchas gracias, amigos.